el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó este sábado que jets derribaron un objeto volador no identificado OVNI, que volaba a gran altitud, sobre 40.000 pies. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos han cerrado el espacio aéreo hasta nuevo aviso. Un avión cisterna se mantiene sobrevolando la zona. Recientemente, el presidente de los Estados Unidos ordenó derribar un globo espía chino. En la tarde de hoy apareció otro objeto volador que posteriormente fue destruido.